Un regalo es algo muy bueno que le puedes hacer a alguien como un ser querido, por ejemplo, que sirva para poder describirle todo lo que quieres a esa persona, como puede ser un sentimiento fraternal de un hijo a un padre o a una madre. Un regalo es algo muy bueno que se puede dar y que de vez en cuando viene bien hacerlo. No viene mal gastarse los dineros de una sola persona para invertirlo en los demás y poder, pues, agradecer quizá a un padre o a una madre todos los años de dedicación que ha tenido por cuidarte, criarte y demás. Y es algo que es una actividad muy buena. No sabemos si alguna vez lo habréis hecho, pero la verdad es que es muy reconfortable y te deja muy tranquilo hacer este tipo de cosas. Yo diría que es muy recomendable hacerla. No sé cómo lo veréis vosotros. Y bueno, eso es. ¿Comenzamos el programa entonces? ¿O queréis decir algo? No, de momento no. Bueno, entonces dejamos ahí ese mensaje. Que además os sentiré muy contentos si lo hacéis. Comenzamos el programa de Loco del Pueblo. Hola a todos y bienvenidos al programa del Loco del Pueblo de esta semana. Hoy es el programa 209 y es sábado día 9 de noviembre de 2019. Hoy hace exactamente 30 años de que cayó el muro de Berlín. Un Sí. hecho histórico importantísimo. También hace un tiempo muy frío, la verdad, para ser noviembre de este año. O hacen poquísimo, hace mucho frío. La Sí. temperatura está entre los 10 y en los 18 grados, para que veáis las condiciones en las que estamos nosotros ahora mismo. Y eso en Málaga, que en otros sitios habrá temperaturas bajo cero, seguramente. Sí, bien. Entonces, bueno, lo que queremos también decir es que eso en Málaga a veces esa temperatura hace mucho frío. Y es que de verdad, yo recuerdo en la sexta. En la sexta meteo, la previsión meteorológica, el presentador dijo, estamos a día, si estamos a día 1 de noviembre y parece día 1 de agosto. Eso era de Jan Cordero, se llama este presentador. Estamos a día 8 de noviembre y es la presentadora en la sexta noticia, que no recuerdo quién era, no, hoy no estaba en Arresano, no sé quién sería, bueno, hoy fue ayer lunes, viernes, perdón, la otra presentadora, dijo, temperaturas de diciembre. En la misma cadena, en cuestión de una semana, vienen diciendo de temperatura de 1 de agosto Sí, a bueno. temperatura de diciembre. Que es más brusco, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hoy un día perfecto para resfriarse. Y bueno, pues si no eso para los que habéis estado toda la semana resfriados. Sí, vamos, yo En mi también caso, también. he resfriado. He estado sí. Pero ya sí estás mejorándote, ¿no? Sí, mejorándome. Sí, yo también tengo un tío que ha estado como tú, ¿eh? También ha estado resfriado y también se está ahora mejorando. Bueno, pues dicho esto, la verdad es que abrigaros bien si estáis por aquí. Y eso. Oh, es una bandera de España. Sí, no os preocupéis que. Bueno, ahora hablaremos de eso, ahora hablaremos de eso. Tenemos aquí algunas. Sí, la bandera de España. Sí, la bandera de nuestro país. Diréis, pero bueno, ¿por qué tenéis una bandera de España? Muy simple, hoy os vamos a traer las cartas de propaganda de las elecciones, porque como son mañana, pues vamos a hablar un poco también de ellas, así que viene bien. Bueno, eso, las tenemos aquí todas preparadas, ¿vale? Las tenemos aquí todas preparadas. Todas que no han llegado a la redacción, así que ahora después la enseñamos, ¿vale? Sí. Después la enseñamos. Bueno. Bueno, digo, vamos a empezar ya a hablar de los titulares, pero antes quería yo hacer un recordatorio al periodista, a ver si lo encuentro. Al periodista Ricardo Herman. Ricardo Herman hizo historia con una pregunta que hizo. Hace exactamente 30 años,
porque preguntó en este caso la pregunta es esto. Efectivamente, Mira, como van a ser 20 años. 30, 30. 30, 30. Sí, 30, como decimos, porque esa fue la pregunta que. Eso que Gunther Schabowski hablaba ante los micrófonos. Y diréis, ¿quién es Gunther Schabowski? A ver, si no recuerdo mal, era un alto dirigente de la Alemania Oriental. A ver si logro yo aquí confirmar. Aquí está. Como decimos, sí, bueno, fue un funcionario del Partido Socialista Unificado de Alemania, que era de la República Democrática Alemana, que era la Alemania Oriental, que es la que desapareció. Pues este periodista le hizo una pregunta a Gunther Schabowski, si no recuerdo mal. Sí, al señor Gunther Schabowski le dijo, ¿desde cuándo podemos entrar? ¿Se podrá pasar de una parte a otra de Berlín? ¿O desde cuándo podrá estar en vigor? Y dijo, desde inmediatamente, desde ahora mismo. Fue una pregunta que cambió la historia porque una misma ciudad que estaba dividida en dos países distintos por un muro, zonas totalmente distintas una de la otra, se reunificaron. Y se la reunificó de Alemania, empezó ahí. Y es un hecho histórico. Todo esto, decir que después, un año después, pues Gorbachov sería al frente de la Unión Soviética y después pues acabaría desintegrando esa Unión Soviética, como todos sabemos, que fue el fin de, bueno, sí, como decimos, de la Unión Soviética, que después se desintegró varios países y demás. Pero bueno, es un hecho histórico, ¿eh? La verdad, muy, muy Sí, la verdad importante. es que sí. Sí, eso está, mira, en los libros de historia y demás, eso. Estoy por encima de 30 años, decimos, un periodista también fue, hizo historia. Además sigue vivo, ¿eh? Tiene ya 90 años, pero Ricardo Herrmann sigue vivo, tiene 89 años. Es Ah, no de vi. 89 años. No, tiene ya 90, perdón. Es que esto es del 4 de noviembre, estamos día ya 9. Entonces, está estabilizado antes, que tiene 90 años al fin y al cabo. Así que dicho esto, pues nada. Estamos en un día importante hoy, se cumple el 70 aniversario. Sí. Claro, es lo que estamos diciendo, decimos. Sí, 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 sí. sí. Bueno, vale, bueno, pues dicho esto, recordando esta efeméride tan importante en el día de hoy, vamos a comenzar hablando entonces de. Bueno, vamos a empezar entonces un poco hablando de lo que ha sido el debate electoral, de lo que pasó el lunes pasado en el debate que hubo. Y eso, después, estamos titulares, ¿vale? La siguiente noticia de la que hablaremos será esta. Mensaje de voz de Íñigo Errejón. Y aparte, sí, y diréis, es que ahora contamos qué es lo que ha pasado, pero aparte del mensaje de que ha ido mandado para Errejón, vamos a hablar también de las cartas que han enviado los partidos políticos, es un poco viendo cómo es lo que han mandado en campaña. Sí. Después vamos a hablar de casos de, parece que de enchufe. La hija de Manuel Chávez, presidente de la Junta de Andalucía, el Supremo confirma el nepotismo del PSOE. Parece que fue que se le asignaron en 2014 bajo el gobierno de Susana Díaz unas obras y parece que sin que hubiera habido un concurso claramente. Bueno, siguiente noticia. La SER, cadena SER, víctima de un ciberataque. Ha sido un virus informático. Ahora hablaremos de esto. Atención, porque es lo que está pasando en Jordania. Y es que tres turistas, su guía y un guardia de seguridad han sido apuñalados en las ruinas jordanas de Jerash. Encuentran un recién nacido en un contenedor de basura de Lisboa. La verdad es que es algo muy extraño. Vamos a ver qué es lo que ha pasado ahí. Hablamos de la detención de François Gallardo, un excontertulio del programa El Chiringuito, ha sido detenido en Sabadell. Chiringuito es un programa de fútbol que en el que estuvo Altani. ¿Te acuerdas que yo lo de, que hablamos aquí? Sí. Pues un antiguo colaborador de ese programa ha sido detenido por segunda vez, ¿eh? Por cierto. Siguiente noticia. Bronca en la rueda de prensa de Martí por las preguntas en catalán tras el Extremadura-Girona. Bueno.
Sí, es que ha habido un problema, ha habido ahí un lío, bueno, ahora lo contaremos. En deporte decimos porque Hamilton ha ganado su sexto mundial de Fórmula 1 y Bottas ha ganado el Gran Premio de Estados Unidos. Y en cuanto a motos, Alex Márquez ya es bicampeón mundial. Marc Márquez y Álex Márquez, los dos hermanos, liderando MotoGP y Moto2. Y los dos españoles. Y hablamos también de los resultados de Champions League y algunos de Europa League. Y hablamos ahora también de De los esto. jugadores del Córdoba, club de fútbol se plantan ante los impagos, no vemos una solución en el horizonte, según decían. Y para colmo, para colmo ha sido detenido el presidente del Córdoba. Así que esta situación es bastante complicada. ¡Hala! Sí, está siendo complicada. Del avión a los taxis, la odisea del Real Sociedad para llegar a Granada. Así es. Ha sido una historia muy curiosa, os contaremos. Y por Un avión del último. Real Sociedad. No, no, sino que. Bueno, ahora lo contaremos, pero sí puedo ir adelantando. Es No le ha que. puesto el escudo. Sí. Bueno, es que habían cogido un avión para ir de San Sebastián a Granada. ¿Qué pasó? Pues que el viento impidió que el avión aterrizara en San Sebastián, pero en Granada, y tuvieron que aterrizar en Málaga. Madre Y tuvieron mía. que irse de Málaga a Granada en taxi. Los Jolín. jugadores, 11 taxis Eso dicen sí que que es fueron. complicado, ¿eh? Sí, pues esto es por lo que estamos pasando esta semana, de tan complicada meteorología. Bueno, venga, pues bueno, vamos a empezar hablando ya entonces del pasado. Antes que nada, antes de empezar, quiero hacer una proposición importante. De hecho, a ver si me acuerdo y la digo más en el programa. Deciros varias cosas. Estamos en Twitter, arroba cada Manolo, Discord, en cada Manolo. Y en Instagram, arroba Manolo barra baja mistakes. Bueno, eso es un proyecto que está ahí, pero bueno. Lo que sí iba a decir, también evidentemente no puedo olvidar de decir los canales Soco Labrador, Canal Jaca y Ferias de Málaga, ¿verdad? Sí. Pasaros por ahí también y por Canal Micro. Se agradece mucho que pasen por estos canales, aparte por este también, claro. Deciros que la semana que viene es día 16. Esta casa cumple 6 años. Canal Manolo en YouTube cumplimos 6 años. Y entonces hemos pensado una cosa que pues está muy bien. Gracias a Discord, pues nos hemos acercado mucho unos con otros. Gracias a Discord hay un chat de voz. Hemos pensado que la semana que viene haremos chat de voz haciendo el programa y quien quiera pasarse a felicitarnos puede hacerlo por ahí. Así que os abrimos los micrófonos de la emisora para que nos felicitéis si queréis la semana que viene. Espero que a ver si os parece bien. Ya si eso no lo podéis hacer llegar. Si os habéis enterado de esto, nos podéis haceros saber los comentarios. O en Discord. O de la forma que me entere yo de alguna forma, ¿no? Bueno, contigo evidentemente contaremos. Claro que sí, muy Bueno. importante. Ya estuve el año pasado, ¿no? Claro, el año pasado estuviste. Además era el 5, era un número que es muy importante, además reciente, pero este es un año más incluso. Más redondo, quiero decir. No sabemos si Víctor estará, ¿no? No No sabemos. sabemos, ya veremos, ¿eh? Dark es como se llama él en Discord. Bueno, entonces eso. Dicho esto, vale, lo importante, la Hoy lo semana. vamos a hablar con él, pero Sí, es se ha que cancelado. ha habido un imprevisto, ¿verdad? Un imprevisto. Sí. Y por eso, pero bueno. Este programa 209. Sí, 209, pero bueno, no pasa nada. A ver si otro día puede ser. Bueno, entonces, dicho, te recordamos la semana que viene tenéis los micrófonos abiertos de esta casa para felicitarnos, ¿eh? Sí. Quien quiera podéis hacerlo. Nada. O si no os atrevéis a decirlo por voz, en los comentarios también se puede, que además haremos un vídeo especial, aparte del programa, haremos un vídeo especial del sexto aniversario. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a hablar ya del debate. Tú me dijiste que lo habías visto. Sí. Y yo lo he visto entero, que terminó un poco tarde, ¿eh? No sé No, te si. lo no lo vi. No, que va. Que te. Ya, hablamos ¿Tú lo siempre viste de. entero? Yo sí, me acosté cerca de la madrugada, ¿te lo puedes creer? Y al día siguiente universidad. Claro, yo entré un poco más tarde, pero de todas formas fui con sueño, ¿eh? Yo creo que no fui con sueño. Pero bueno, una vez, ¿eh? Por una vez tampoco pasa nada. Sí.
Hablamos siempre, bueno, hablan siempre de la conciliación laboral y cuando llega el momento de tener que hacer cosas más cortas, terminan lo más tarde que se puede. Tampoco puede ser. Santiago Abascal, que fue el que más tarde se fue, fue a la 1:30 Sí, madrugada, sí, muy sí. tarde, vaya. Bueno, pues eso es. Digo, sobre el debate, ¿quiénes dicen que han ganado? En La Sexta dicen que ha ganado Pedro Sánchez, en Antena 3 dicen que ha ganado Podemos, otro dicen que ha ganado Abascal, en El Mundo, no sé si era, creo. En fin, cada medio, más o menos, eso no lo dice el medio, sino lo dice hay encuestas, hacen encuestas a la gente y la gente dice, vota. En la encuesta dice La Sexta, por ejemplo, salió Pedro Sánchez, pero cada medio ha dicho que ha ganado uno diferente, así que es algo muy subjetivo. El debate en realidad en sí no tiene ganador, no tiene, pues ha ganado no sé quién, ¿no? Sí, El sí. debate no podemos decir, la gente cree que ha ganado tal, o demás, pero no hay un ganador específicamente, no. En un debate no hay ganador ni perdedor. El Hombre, que eso claro que sí es. claro que sí, el debate ni Vicente Valle ni Ana Blanco, que son los que estaban allí Ya. de moderador, decían, pues has ganado tú. No, eso no lo decían. Pero sí es verdad que alguien estuvo muy nervioso en el debate y se notó mucho. No sé si tú estarás de acuerdo en que Albert Rivera estuvo muy nervioso en el debate. Sí, había unos memes de que era el bolsillo mágico de Doraemon y estaba ahí sacando inventos. ¿Tú lo viste? Yo he visto uno que salía así y salía como con una cosa de helados. Salía como con una caja de helados aquí, en vez de un papel. No, También no es que llevo. era y Sí. vi un meme de que era como el bolsillo mágico de Doraemon ahí sacando inventos. Pues yo no lo he visto yo. Era un meme que salió en Twitter, creo. Que no lo he visto, no lo he visto. Chaval, si. Qué curioso. Pero eso te he referido porque también llevó un trozo de piedra. Que dice, esto no es un recuerdo de un muro de Berlín, esto es de mi ciudad, Barcelona. Porque sabéis lo que estamos Que aquí. tiene unas cosas. Sí. Y como en la debate anterior, ¿lo escuchan? Es el silencio de la gente, no suena todo así. De hecho, han hecho un sticker que se llama de WhatsApp que sale así. Bueno, pues dicho esto, bueno, pues nada, el debate, pues, y Santiago Abascal era el principiante, y la verdad es que Albert Rivera en un momento le dijo a Santiago Abascal, el señor Abascal, tranquilícese, no sé qué, y Santiago Abascal era el que parecía más tranquilo de los dos. Pero bueno, pues nada, como siempre, los temas que has hablado como siempre, Cataluña, etcétera, Pablo Iglesias se le recriminó a los demás que solo hablan de Cataluña y no hablan de que en Extremadura no había AVE, de que en el País Vasco pasan unas cosas, de que en Galicia pasan otras, y no solo no todo es Cataluña. Esto es así. Y después de los pactos electorales, pues más o menos sigue todo sin estar nada de acuerdo y sin estar un consenso. Lo que sí iba a decir era que, como siempre, no se ha hablado de cultura, prácticamente no se ha hablado nada, tampoco se ha hablado nada de astronomía, no se ha hablado tampoco nada de estas cosas. Digamos que solo suele hablar de economía, de Cataluña, de si eutanasia o abortos y esto. No se suele hablar de mucho más. Pero bueno, el debate ha sido como otro normal cualquiera. Y bueno, pues al final, por lo menos, los cinco líderes han saludado entre sí. Se han dado la mano Sí, es verdad. y se han saludado. Que Santiago Abascal en su programa en El Hormiguero, en el programa que fue invitado, dijo que con Pedro Sánchez, que es que no, vamos, que ni siquiera puede hablar con él porque era un creído o algo así, dijo, ¿vale? Incluso que era más accesible que Pablo Iglesias, que también es llamativo. Porque supone que el PSOE está más en el centro que Podemos, entonces, bueno. Pero bueno, Sí. dicho esto, hablando, diréis, bueno, fueron cinco, ¿y Errejón qué pasa? Pues Errejón, como le pasó a Vox la otra vez, como no tenía representación parlamentaria, no podía ir. Y diréis, pero bueno, ¿qué le importará a la 1 o Antena 3 enviarlo? Un par de correcciones. El debate esta vez no estaba hecho ni por Televisión Española ni por A3Media, era por la Academia de la Televisión. Y los parámetros para hacer los debates no lo establecen ellos, lo establece la Junta Electoral Central, que son los que dicen, pues, solamente puedes invitar a tal persona que tenga representación, o solamente tenéis que hablar los bloques
informativos de tales partidos, y bueno, un poco lío. Entonces, Errejón, como tenía representación parlamentaria, ya no podía ir, pero sí, sí que es verdad que podía haber ido. Tengo entendido que puede ir e invitar a fuerzas estas parlamentarias si se invita a todas las fuerzas parlamentarias, es decir, aparte de a los partidos principales, a Coalición Canaria, Esquerra Republicana, PNV, etcétera. Sería un lío, a la televisión no le interesa. Entonces ya, si Errejón tiene representación en las próximas elecciones, ya sí podrá ser invitado a un debate de estos. Bueno, dicho esto, entonces, nada, ¿tienes alguna apreciación sobre esto? Bueno, que ha habido muchos debates. Bueno, tal vez solamente ha habido uno. Es Que han verdad. habido bastantes en los últimos tiempos. Sí, eso sí que es verdad. En los últimos meses ha habido muchísimo. ¿Por qué? Porque ha habido elecciones nacionales, elecciones autonómicas, elecciones locales, elecciones europeas y otra vez elecciones generales. Cinco como poco. Y si analizamos que en los generales ha habido dos anteriormente, bueno, una barbaridad. Tiene mucha razón. Ha habido un montón, montonazo de debates últimamente. Ha habido un montón. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Es que ha habido un montón. Y bueno, dicho esto, hablando de Rejón, no sé si a vuestra casa por casualidad habrá llamado Rejón o habrá llamado Manuela Carmena, pero parece que hay una forma de propaganda. Ya no es solamente las cartas, ya no solamente son las cartas. ¿Por qué? Pues porque habrá dicho Rejón, es que se gasta mucho papel, entonces mejor yo grabo un mensaje de voz y Manuela Carmena graba otro, y así pues le envío yo a la gente un mensaje de voz en vez de tener que mandar carta. Es lo que ha hecho. En mi casa, por ejemplo, ha llamado un teléfono de Zaragoza, que era el de. Porque ha llamado de Rejón, y así ha sido. Bueno, fíjate. Bueno, vamos a empezar a hablar ya de las cartas que han enviado en esta campaña electoral para que veáis un poco cómo ha sido. Bueno, que si hay de España estaría harto de verlo. Pero bueno, siempre es curioso ver cómo son las cosas de otros países. Bueno, digo lo que tienen por ahí en el extranjero. Bueno, empezamos, vamos a hacerlo de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Empezamos ahora De con. izquierda a derecha. Vale, izquierda, lo vamos a No, sí, dividir. está ya organizado, ¿eh? Está ya Esto a organizado. derecha. Es centro. A ver, se supone que es centro. El ciudadano supone que está en el centro. Esto derecha y esto. A ver, esto no son extrema, pero está un poco más. Pero bueno, Vale. ya se sabe. Empezamos por lo que está más a la izquierda. Unidas podemos. Pues muy bien, ya veis, una carta blanca, tampoco tiene mucho más Lo y un chulo aquí estaría mensaje. hacer un unboxing, ¿no? Okay. Bueno, sí, porque si no va a ser más lío y. A ver, Aunque podría. es hacer el unboxing y enseñar. Mira, aquí está la carta y aquí está. Bueno, mira, si quieres hacerlo, mira, venga, vamos a hacer un unboxing. Vale, bueno. Sí, es que verás, Tienen quizás. complicación. No, es que yo del unboxing también tenía dudas porque iba a ser difícil abrirlo. Pero bueno, si quieres por lo Vale, menos vale. llama la parte frontal de atrás, que si no va a ser más Vale. difícil. Claro, si tuviéramos. Espérate. Vale. Esto es un cúter, ¿no? Puede ser, puede ser. Sí, sí que lo es. Uf, creo que va a ser. Mira. Mira, así va a ser, así va a ser, así va a ser Espérate. fabuloso. Tengo otro ahí mejor, ¿eh? Tengo otro mejor. Espérate. Tengo otro mejor allí, ¿eh? ¿Tienes un cúter? Mucho mejor. Pero O ruedas. si lo puede cerrar, ya que estamos. Vamos a hacer las cosas bien. Abriendo las cosas. Qué tal unboxing en vivo, ¿eh? Diré, pero bueno, porque no se ha abierto ninguna carta, porque me parece más cómodo ir a votar al sitio electoral, más cómodo, creo yo. Pero bueno, aquí había uno. Se Bueno, llaman estiletes, por si no sabíais en español. Ya Esos tenemos son cúter. aquí esto. Este está mejor. Este está mejor. Ostras. Bueno. Eso es de para las cartas, sí. Esto se abre. Se pone que. Bueno. Va a ser un poco difícil. La verdad, sinceramente. Pero bueno. Están muy selladas. Es que por eso. Es que yo. Dije que va a ser muy difícil abrir las cartas y. Digo, ¿para qué hacerlo?
A ver. Esto va a ser un... A ver. Yo veo una cosa más sencilla, ¿sabes cuál es? Pero, Esta. bueno, que si te hace así no, nos saltamos el orden, ¿no? Ay. A ver, mira. Ahora. Es que es lo... Espérate, pero que si nos saltamos en el orden. Este diría Vale, antes. vale, vale. Creo que a ti se te da mejor, ¿eh? Creo que a ti se te da Es mejor. que creo que así está bien. Bueno, a ver. Vamos abriendo una a una. Mira, aquí tenéis las dudas. ¿Podemos? ¿No lo veis? Sí, Aquí pero... tenemos lo que hay dentro. Bueno, a ver, estas son las cartas que han enviado por Málaga, ¿eh? Que en cada Mira. sitio enviarán una distinta, ¿eh? Aquí tenéis primero la Una carta que su enviará dicha Pablo Iglesias, seguramente. carta que enviará Pablo Iglesias. Sí, esa sí. Esa. Una carta. Y... Sí. Bueno, sí. Así. Tenéis también los La... candidatos, la hoja general. Eso es por Málaga, ¿eh? Son los candidatos por Málaga, no son los de Madrid, ¿eh? Eso es en el Congreso Y aquí de... el sobrecito, Sí, donde tú sí. lo que coges es, lo enrollas tal que así, coges Y lo y haces metes. así. Y lo guardas. Sí. Coges y veis, Y tú lo así y guardáis dices... así dobladito y dice, bueno, ahora pega y haces así. Sí, lo metes en una urna y ya está, bueno, así. Bueno, espérate, vamos a hacer una cosa, espérate. Si quieres, yo voy guardando este, tú vas abriendo este si Vale. quieres. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Mira, aquí tenéis el PSOE. Vamos a sacar lo que hay dentro. ¿Se ha quedado algo? Sí. Esto tiene bastante, ¿eh? Sí. Uf, mira todo lo que tiene el papeleo este. Es que encima ahí también tienen las cartas Senadores también. para el Senado. Claro, no solo para el Congreso, para el Senado también. Bueno. Vale, aquí tenéis. PSOE por Málaga. Este Aquí tenéis también. su respectivo sobrecito. Sí, bueno. El mismo de siempre. Eso, no hace falta que hagamos con cada partido lo mismo, porque si no va a ser mucho lío. Y aquí tenéis. Eso es el Senado, elección al Senado. Elecciones al Senado. ¿Esto para qué sirve? Para las. Esto es para el Senado, es Para las de decir. Málaga. Sí, de Málaga también. Ahí está aquí, eso está ahí. Anda, fíjate, no lo sabía, es una cosa que hay ahí. Fíjate, no, ahora hablaremos después, pero no sabía yo que la candidata para el PP es la alcaldesa Marbella. No lo sabía, qué curioso. Ostras, Era alcaldesa Marbella, la que es cabeza de lista y se podrá compaginar el cargo de alcaldesa con diputado. esta es la madre de un compañero mío. Ah, qué De curioso. primarias. Más país, Más solamente país, uno. una. Bueno, Vox también tiene uno, el Partido Comunista también tiene uno y por un mundo más justo también tiene uno. Pero bueno, también depende Eso no de... ganará nunca. Que no, con uno muy Eso será difícil. muy difícil. Bueno, entonces... Partido Popular. No, antes ya Ciudadanos, que está más... ahora iremos al centro, ¿no? Más bien. Ahora yo voy guardando este. Sí, ya sabes, por arriba es más fácil, ¿no lo habíamos dicho? A ver. Por arriba era más fácil. Vamos a ver si. Casi lo intenté yo antes y fue muy difícil, ¿eh? Fue A muy ver, si difícil. lo meto así. Llamo aquí. Esto te queda un truco aquí para hacer. Mira. Bueno, espérate, antes Mira. de. Ah, mira, pues sí. Mira, aquí tenéis Ciudadanos también con las elecciones al Senado.
Este no viene ¿Con el con qué? sobres. No, bueno, no, pues no, no viene. No, no viene. Ciudadanos. Y se viene una foto de la Rivera, atrás también viene otra. Bueno. Esa es la lista pues, de ciudadanos por Málaga Y la de la elección. y el Senado. Sí, pero ahí no, bueno. Es que ahí es la misma en todas, ¿sabes? Ahí es la misma porque todos los partidos la van a tener igual. Menos las X. Qué curioso. Sí, esta quizás no hace falta señalarla porque es siempre, vamos, es la. Es igual siempre. Digo, no sé si habéis visto, claro, aquí es que sale la bandera de Andalucía. No sé si en cada comunidad vendrá la de cada comunidad. De cada región, pero aquí viene la de Andalucía, que es a la blanca Mira, mira, del. mira, Ah, mira, ya se te vende más fácil. Mira, 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 pues sí. esta es la función de esto. Ah, es que Esta era lo que sí se abre. es la de la del PP, sí. El Bueno, PP Next la le he hemos cambiado enseñado. ya a derechas. Sí, eso ya es más de eso, sí. Aquí tenemos Bueno, una por atrás de foto. Ciudadanos era esta, que no la hemos visto bien. Era esta. Y Su carta. sí, por atrás pues, tiene más. Qué curioso. Sí. Sí. Un curioso Aquí está lo analizarlo. mismo de siempre, Sí, donde es que la de Senado es siempre candidatura. igual, es siempre igual. Aquí están los candidatos Del PP. y los respectivos sobres. Que si no me equivoco será el candidato, está el mismo Sí, de candidato. Senados. Sí, Pablo Montesinos mismo, sí. Es de año, la última vez, sí. Que fue periodista en Es Radio. Además era del. Que estaba siempre con el PP. Y eso. No sé si de Ciudadanos no me. Ah, no, espérate. Y aquí está Sí, creo que me ha desaparecido algo, ¿eh? Ah, no. Vox. Sí, bueno, no sé si ha enseñado. Ah, la bandera de España te la he enseñado, ¿no? Sí, esa la bandera de España. La carta queda así, entera la bandera de España. España siempre. Es el lema de esta campaña de Vox. Es la carta que envían. No hay nada por detrás. Así que, bueno. Uy, pero esta tenía yo creo que voy a lo que. Aquí hay dos de los mismos. Sí, son dos. Traen dos, sí. Se convierte en uno solo esto. O sea que está todo. Bueno, entonces. No sé qué me han parecido las cartas de este año. Algunas. Parece, debo decir que las cartas de la izquierda parecían más blancas, más sobrias en color. Y las de en cuanto más a la derecha, más coloridas eran. Desde la naranja de Ciudadanos hasta el azul del PP. Que era el azul. Y la de. Pues que era la de España, que era la más adelante. Bueno, dicho esto. Qué curioso. Agradecerte la apertura de cartas que ha sido un poco complicada. Sí. Ha sido más fácil contigo. Sí. Sí, además, bueno, creo que tenemos que Se me dar. está pasando el tiempo. Sí, hay que dar muchísima prisa porque vamos, hemos estado ahí un montón de rato para intentar abrir las. Las. Sí, lo he visto antes. 33 minutos. Bueno, no pasa nada, vamos a darnos un poco más de prisa y ya está, ¿eh? Pero Sí, sí, sí. yo creo que merecía ver un poco ver las cartas, pero como mañana son las elecciones, bueno, pues un poco así de repaso Mañana, ¿no? de. Sí, son El mañana. domingo, sí. Así que bueno, pues por esto es. Vale, sí. Pasamos ahora, hablando ahora de. De. Sí. Vamos a hablar ahora, efectivamente, de que la hija. Bueno, esto no. Me tocaría. ¿A A ti. quién? Sí, ¿no? Bueno. Eso, pues la hija de Manuel Chávez, presidenta de la Junta de Andalucía, que tiene una. Di dicen, según Libre Mercado, que había tenido un trato de favor por parte de la Junta de Andalucía en 2014, porque su empresa, la asociación.
Minera, aguas, minas de aguas teñidas, S.A. en Huelva, la Junta de Andalucía de Susana Díaz entonces habría hecho un traje a medida en un concurso público favorable a la empresa en la que trabajaba y sigue haciéndolo la hija del expolítico Manuel Chávez. ¿Trato a favor a qué se refiere? Pues sería como que las reglas, las medidas del concurso público las habría puesto a favor de esa empresa para que saliera elegida esta empresa. Será como un concurso trucado a la carta, ¿no? Dice que la trampa consistió en una práctica habitual e histórica de la corrupción del PSOE en Andalucía. Se convocaron los requisitos para la adjudicación y cuando se procedieron todas las ofertas de las entidades adjudicatarias, el gobierno decidió a posteriori cambiar las exigencias por otras nuevas, según ha informado el diario El Mundo. Así, el Tribunal Supremo ha considerado ilegal el concurso público, ya que no se pueden crear criterios después de que se hayan señalado las bases de presentación. Se trata de una forma de privilegiar descaradamente y sin ocultarse, llevada a cabo por el gobierno de Susana Díaz en 2014 a través de la Consejería de Hacienda con María Jesús Montero al frente, la actual ministra de Hacienda en funciones. Y bueno, pues digamos efectivamente que tenía una empresa, la hija de Manuel Chávez, y había hecho una. La Junta para favorecer la que llevara sí, al llevar a una explotación minera en Huelva, había puesto a favor del concurso pues medidas para salir a esta empresa. Bueno, vamos a hablar ahora de medios de comunicación porque nuestros compañeros de la cadena SER han sufrido un ciberataque. Un ataque de virus informático del tipo ransomware, encriptador de archivos, que ha tenido una afectación grave y generalizada de todos sus sistemas informáticos. La cadena SER ha sufrido esta madrugada un ataque de virus informático del tipo ransomware, encriptador de archivos, que ha tenido una afectación grave y generalizada por todos sus sistemas económicos. Bueno, sistemas informáticos, ¿no? Eso. Informáticos. Y por cierto, esta madrugada no. Fue, quiero decir, que estamos viendo la noticia de que fue esa madrugada. Pero eso fue el día 4, ¿vale? La madrugada del día 3 al 4 de noviembre, ¿vale? Bueno, es verdad, Era verdad. la fecha, eso. Siguiendo el protocolo establecido en ciberataques, la SER se ha visto en la necesidad de desconectar todos sus sistemas informáticos operativos. En este momento, la emisión de la SER queda garantizada desde su sede central en Madrid, apoyada en equipos autónomos. Los técnicos trabajan ya para la recuperación progresiva de la programación local de cada una de sus emisoras. Pues sí, porque según hemos enterado, las emisoras, las conexiones locales de la SER se han visto también afectadas debido a que no podían hacer información local ni de conexiones por este ataque informático. Hemos hecho un ransomware que consiste en que se encriptan archivos y piden un rescate para liberar esos archivos y volver a tenerlos. Se había puesto el conocimiento del CNI y de otra entidad también. Entonces, bueno, pues dicho esto, ya parece que está todo recuperado, me fue hace ya casi una semana. Y eso es. Bueno, hablamos entonces de que tres turistas. Esta es una noticia que nos llegó el día 6 de noviembre, es decir, el pasado miércoles. Y de tres turistas, su guía y un guardia de seguridad son apuñalados en las ruinas jordanas de Jerash. Dice que el atacante es un hombre que estaba en busca y captura y cuando las fuerzas de seguridad se disponían a detenerle, atacó al grupo de visitantes y al guardia de seguridad. Ya hemos dicho que dicen que según medios locales de allí han informado que son turistas de habla hispana, que hay confusión sobre su nacionalidad y que ya algunos apuntan a que se trata de españoles y otros de mexicanos. Tal y como informa el diario ABC, por ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperaciones de España ha asegurado que, según un informe preliminar, las víctimas del apuñalamiento no tendrían nacionalidad española. Bueno, ahí dicen que yo cuando me enteré dicen que en español, parece que dicen que no. Dicen, por el momento hay un detenido, la policía jordana ha capturado al responsable de ese apuñalamiento múltiple, golpea en uno de los lugares más visitados del país, junto a la ciudad nabatea de Petra y el desierto de Wadi Rum. El Departamento de Seguridad Pública ha emitido un comunicado en el que confirma el ataque, pero no adopta detalles sobre la nacionalidad de unos heridos que han sido trasladados a un hospital cercano en el que han recibido la visita del ministro de Salud, Saad Hamer, tal y como recoge el diario Al Rai. El Departamento de Seguridad Pública no ofrece información sobre el estado de salud de las víctimas. Dice que el agresor se ha lanzado con un cuchillo contra los visitantes y su guía y después se ha enfrentado a un agente de seguridad que finalmente ha conseguido reducirle y arrestarle. Las autoridades jordanas anuncian la apertura de una investigación para analizar ese ataque. El ministro de Exteriores de España no ha emitido información alguna hasta el momento.
Así que bueno, no parece que hayan fallecido, menos mal, pero han sido apuñalados, parece. Bueno, vamos ahora hasta el país vecino, a Portugal. Donde Vamos a encuentran ver. a un recién nacido en un contenedor de basura en Lisboa. La rápida intervención de un hombre sin abrigo, entre comillas, salvó la vida del bebé, ingresado en cuidados intensivos tras haber sido abandonado por su madre. Bueno, esto tampoco es la primera vez que vemos que pasa, ¿no? Tal vez también ha habido casos de bebés que se han visto abandonados. Bueno, vamos a ver. El hallazgo de un recién nacido en un contenedor de basura conmociona a Portugal, sobre todo porque la historia humana no habría salido a la luz si no llega a ser por la rápida intervención del un sin abrigo, entre comillas, que suele moverse por la zona de Santa Apolónia en Lisboa. El mendigo estaba rebuscando entre los desperdicios y se topó con un bebé con la piel enrojecida y que tiritaba de frío. De modo que lo tomó en sus brazos y no dudó en solicitar ayuda. Era el pasado martes 5 de noviembre y a las 17:30 horas el pequeño pudo ser trasladado al hospital de Doña Estefanía de la capital portuguesa, donde ingresó directamente con la unidad pediátrica de cuidados intensivos. Solo hacía falta unas horas que la madre, de momento en paradero desconocido, había abandonado el cuerpo de su criatura, y en este caso, de haberse tardado más tiempo en encontrarlo. No se sabe si el recién nacido seguiría vivo. De modo que el hombre sin abrigo resultó providencial. Fuentes del hospital han confirmado que el bebé hallado junto a la discoteca Lux Fragil se encuentra inestable. Se le veía colgando parte del cordón umbilical y presentaba inicialmente un grado de hipotermia muy elevado. Pero afortunadamente su cuerpecito no mostraba ningún otro síntoma. Claro, imaginamos que estaba desnudo y el frío tiene que hacer también. Claro. En previsión de cualquier eventualidad, la dirección del centro ha optado por mantener al niño en observación para alejar cualquier posible contratiempo que pudiera manifestarse en su salud. De forma paralela, ya que se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias del caso y tratar de localizar a la mujer que ha decidido abandonar el bebé. Por aquí nos habla también de que el impacto causado en Portugal solo acaba de comenzar a desarrollarse, etc. También nos cuenta que el ciudadano sin techo que vio al recién nacido y no titubeó a la hora de ponerse en marcha para salvarlo. Decían algunos, esa persona merece una recompensa, escriben algunos en Facebook o en Instagram. Se está. Es que se ha movido la página sola, no sé. Este mendigo pues lo encontró gracias al inconfundible llanto de este niño, ¿no? Se dio cuenta de que debía actuar con rapidez y llevó al pequeño a un establecimiento comercial de la zona para que pudiera entrar en calor. Así fue. Pues eso es. Sí, ya está. Tampoco vamos a leer la plantera porque Es bastante. es muy larga. Pero yo creo que hemos dado unos cuantos datos importantes. Son del periódico ABC. Sí. Pero bueno, como decimos, es eso lo que ha pasado. Bueno, Qué buen mendigo es. Buena persona. sí, Eso no se merecería afortunadamente. estar en la calle. ¿Qué ha puesto el bebé ahí? Sí. Hombre, es que no se puede dejar un bebé así. Evidentemente, No, y el allí. mendigo no se merecería estar en la calle. Porque debería Ah, estar. hombre, claro, ya que ha hecho una buena obra. Ahora yo creo que ya le salvarán o algo. Sí, tienen que ayudarle al mendigo. Además que ha ayudado a que se abra. Ayudar a que no se haya muerto el bebé. Y que al final pues ha logrado salir vivo porque se queda ahí, al cual se muere del frío que hace también. Porque ahora, lo que hemos comentado, hace mucho frío últimamente. Sí. Y no es, vamos, un bebé tan pequeño no. Además con el cordón umbilical, cuidado. Que ni se lo habían cortado. Así que por eso, cuidado con eso. Bueno, dicho esto, hablamos ahora, antes de hablar de deportes, de un tertuliano deportivo. Hablamos del caso de François Gallardo, que salía, era conocido porque salía en España en el programa El Chiringuito Jugones, y que se hacía pasar, parece, por representante de futbolista a nivel mundial. Había hablado de posibles fichajes. Bueno, yo no sé dónde había leído lo de que se hacía pasar por representante, pero ya aquí. Ha sido detenido. Sí, es decir, Confirmemos en eso. sí, ha sido detenido y además por segunda vez. En 2017 también lo fue. Y es que al parecer en 2017 había sido detenido porque ya solicitó una pena de 4 años y una multa de 6.000 euros por haber estafado 12.000 euros a uno de los tertulianos de también el. El 13 grados. 13 grados. 13 grados de frío. qué frío, vaya, vaya.
Es que he dicho, voy a ver los grados que hace ya, porque me he fijado en el reloj de ahí, que eran las 18:47, y voy a fijarme. Ay, Dios mío, qué Qué frío. frío, ¿eh? Bueno, lo he salido abrigados a la calle. Sí, yo solamente tengo la sudadera, está fu. Bueno, pero vas bien abrigado por lo menos, ¿eh? Una camiseta tan finita. Bueno, Yo creo que voy a pasar frío. no pasa nada, ya. Bueno, si no te damos un abrigo, ¿eh? También. Que ayudamos como haga falta. Bueno, entonces, como ya íbamos diciendo, pues este hombre, al parecer, el tertuliano le pidió 21.000 euros a un compañero con la promesa de que devolviera una cantidad muy superior. Al final, solo devolvió 9.000 euros, de forma que no devolvió la cantidad entera. Y pues ahora, efectivamente, ha sido detenido por un mozo de escuadra en el Sabadell cuando estaba paseando por la ciudad. Pues resulta que ha pasado este martes a disposición judicial y no se descarta su ingreso en prisión. Así que este tertuliano era conocido porque hacía lo siguiente: estaba ahí sentado relajadamente en su sillón, tenía una. Siempre que iba a decir algo importante, cogía un vaso de agua y decía: no sé qué, no sé cuánto. Han dicho que no sé cuánto. Y si no, desmiéntemelo. Y se ponía así siempre. Y si no, desmiéntemelo. Y se ponía así siempre, diciéndoselo a la Y cámara. ahora está arrestado. Ahora está arrestado por segunda vez. Fue colaborador hasta octubre de 2015 y la verdad es que era muy gracioso. No sé si. Yo creo que tú no conocías a este hombre, ¿verdad? No. Pues si quieres, ya te enseñaré algo de este hombre. Desmiéntemelo. Que se pone así siempre. Bueno. Hablamos ahora de lo que ha pasado en la rueda de prensa del partido de Extremadura-Gerona. José Luis Martí debutó con victoria frente al banquillo en Girona en su visita al estadio de Extremadura. 1-3, perdió Extremadura. En la jornada 10 de la Liga Smart Blanc. Es primera división, perdón. Segunda, Segunda segunda. división. Eso. Cada año tiene un nombre diferente. Eso es verdad. Hace nada se llamaba la Liga 1-2-3, ¿verdad? Eso es el año pasado. Sí, An sí. antes la Liga Santander 2, que No, era. Liga Adelante. Liga Adelante, eso. Sí. Y en primera es antes Liga BBVA y Liga Santander. Esto es por Ahora el patrocinadores. Liga Santander, ¿no? ¿La segunda o primera? Primera, primera. Primera Santander, sí. A En ver, la rueda sí. de prensa posterior al encuentro se vivió cierta tensión entre los periodistas después de que algunos emplearan el catalán para preguntar a Martí. El club extremeño lanzó un comunicado desmarcándose de lo sucedido y defendiendo el uso de cualquier idioma que hable de fútbol. Es que eso dice mismo que el titular, a ver si logramos encontrar. Aquí, aquí. Antes de que pudiera responder al entrenador, se levantó un gran revuelo en la sala de prensa. A una parte de los periodistas extremeños no les pareció correcto que se usara el catalán en lugar del castellano, lo que derivó en un rifirrafe entre unos y otros, aludiendo entre los equipos catalanes, es normal que se les pregunte en catalán, y otros que demandaban usar la lengua de todos en la rueda de prensa, mientras Martí permanecía incrédulo, sin saber qué hacer. Al final hubo alguna pregunta en catalán, pero se instó a que el técnico respondiera siempre en castellano. Y por cierto, una cosa. Vale, sí. El club ha querido desmarcarse de su debido mandar un mensaje de cariño al Girona. En nuestro estadio son bienvenidas todas las lenguas e idiomas que hablen del fútbol. Y jamás haremos que cor nadie corte la libertad de cada individuo a expresarse en la lengua que prefiera. Es algo comunicado. Bueno, esto después ya habla aquí de las. Entre los clubes han estado ahí uno a otro disculpándose. Lo que había que decir es que han dicho lo estricto que eso se suele hacer. A Ernesto Valverde, que es extremeño y no tiene ni. Yo creo que ni idea de catalán, siempre le preguntan en catalán y siempre responde en español. Pero, de todas formas, el otro día le hicieron una pregunta a Ernesto Valverde, el entrenador de Barcelona, en catalán, y es como una palabra que es que yo ni entendía, lo mismo que estaba subtitulado, y no me lo entendió. Yo, como vivo en Barcelona, yo se habrá hecho el uso al catalán. Pero, ¿qué es lo que pasa? El problema ha venido porque los periodistas de Catalunya Radio, Irrac 1, etcétera, le han preguntado a Gerona, como tú has leído, y lo que pasaba era pues que. Que no les parecía bien a los el resto de periodistas que no son de Cataluña que hagan las preguntas en catalán porque no se entiende. ¿Y por qué hacen en catalán? Porque son emisoras de radio que emiten en catalán y tienen que hacerlo así. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre se dice que el que responde responde en español. No fue así. Cuidado, ¿eh? En jugones salió. No nos lo inventamos.
El entrenador respondió una pregunta en catalán. Fue breve, pero respondió en catalán a una. Así que no se cumplió lo que se dice ahí. Sí. Hay que decirlo. A ver, las ruedas de prensa de los equipos españoles, que son todos los que están en la liga, son de interés nacional. Si son de interés nacional, aunque sea Gerona, es interés nacional porque es de la liga nacional. Entonces, Liga Smart Banca. claro, entonces a lo mejor la pregunta deberían hacerse en español. Porque son cosas que entiende a todo el mundo. Si fuera una cosa solo de Cataluña, vale que la hagan en catalán, pero es una cosa de España entera. Entonces, a lo mejor deben hacerlo en español porque el resto de periodistas que a lo mejor también le interesan, no saben catalán, también quieren poner sus crónicas y no pueden responder. Quiero decir, porque por mucho que el entrenador responda en español, si no sabe lo que le ha preguntado porque no lo ha entendido, a la hora de A hacer la ver, crónica es un problema, ¿eh? el año pasado lo bueno que tenía el nombre de la liga, que era la Liga 1-2-3, es que era la Liga 1, primera división, 2, segunda Dos. división, 3, tercera división. ¿Y segunda vez dónde se quedaba? Entre segunda y La tercera. tercera. Sí. ¿Pero tú sabes por qué venía la Liga 1-2-3? Es que eso tú a lo mejor no sabes el origen del nombre. Es que el Banco Santander sacó Tiene una. una cosa que Se es llama más. la cuenta 1-2-3. Viene de Sí. ahí. Pues se puso el nombre ahí. Lo de Smart Bank. Smart Bank significa Smart es inteligente. Smart Bank. Banco inteligente. ¿Y por qué? Porque ahora con internet y las aplicaciones un banco inteligente, dicen. Bueno, pues por eso lo han puesto No tiene sentido Smart el Bank. nombre. La verdad es que no. Lo suyo sería primera y segunda división. Se acabó. ¿Para qué patrocinadores? Pero bueno. Como antiguamente era. Por eso. Y los partidos todos a la misma hora. No uno a una hora, otra a otra. O dice que tiene que ver en China. Si en China se va a paralizar por ver un Leganés-Eibar, por ejemplo. A lo mejor por un Real Madrid-Barcelona, sí. En el Eibar, su equipo de primera también son importantes. Pero. ¿Te imaginas a alguien Hay viendo que. al Extremadura jugar de China? Es que es segunda. La segunda no tiene ese problema, creo. Sin embargo, también los pone cuando quieren, ¿eh? Pero bueno. Es que los ponen a. Hay partidos que los ponen a las 10 de la noche. Sí. Antiguamente era más habitual que era el partido importante, de Barcelona, el que fuera, siempre solía ser también por la noche. Sí. Solía ser. Pero bueno. Qué curioso. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de que Hamilton ha ganado su sexto mundial de Fórmula 1. Ha ganado, ya sabemos, desde medio del 2016 han venido ganando, quiero decir, ganó todos los últimos mundiales, si empezáis a contar, menos 2016, que parece que ese no lo ganó. Pues sí, efectivamente en una carrera, la ganó en el, bueno, en una carrera, la del Gran Premio de Estados Unidos, la ha ganado en este caso Hamilton. Bottas. Sí, Bottas no ganó, pero sí ganó el campeonato. Hamilton es sexto mundial que consigue. Sí. Ya solo está muy cerca de superar la marca de Michael Schumacher. ¿Eh? Está muy cerca de Qué superar bien, qué la bien. marca del Kaiser, también conocido como. Y pues eso, Max Verstappen les acompañó en el podio. Y bueno, pues eso es. Como decimos, Hamilton ya ha logrado su sexto mundial. Dice que Max Verstappen dice que lo acompañó en el podio, sin embargo dice que acabó abandonando por una rotura de la suspensión trasera derecha. El alemán fue víctima de uno de los pianos que colocaron para evitar que los pilotos se pasasen de los límites de la pista. Pero bueno, en definitiva, ganó Hamilton, no ganó, perdón, ganó Bottas, pero ganó su sexto mundial. Y ahora hablamos de motos, que también ha Sí. habido buena noticia para España y para la familia Pues Márquez Alex Márquez también. ya fue campeón mundial. Brad Binder ha ganado la carrera por delante del de Cervera, con Lucy cerrando el podio. El piloto de la Cervera, Alex Márquez, ha conquistado en segundo Matchball la corona mundial de Moto2 después de una carrera en Sepang, en la que desde el giro inicial ha sido virtual campeón, terminando segundo en una prueba contrarreloj individual, persiguiendo a Brad Binder y controlando a Tom Lucy. De nuevo, como en 2014, los dos hermanos Márquez protagonizan la foto de campeones este 2019. Y sí, bueno, pues como decimos, Cervera es el pueblo de donde son tanto Marc Márquez como Álex Márquez. Y pues hermano gana en MotoGP y el otro hermano pues gana en Moto2. Así que España y la familia Márquez Moto2 es peor que MotoGP, ¿no? son menos, no sé si son menos cilindradas, son motos más pequeñas, lo que sea. Bueno, sí, así, así. Así que una gran alegría en Cervera, que está en Lérida, ese pueblo que son ellos. Bueno, pues nada, dicho esto, felicitar y tenemos que estar contentos. Otro español que también ha logrado hacerse con un título. Esas motos no serán las de Alex, ¿no? Ah, claro, estas son más pequeñas. Esas sí son las de Álex Moto 2, Márquez. Moto 2.
Qué Sí. pequeña. Pues la de Moto 3, Eso es una mini imagínate. moto. Pues fíjate, si la de Moto 2 son así, la de Moto 3, ¿cómo serán? Chicas, ¿no? Mini motos. Mini motos. Las puedo buscar a ver cómo son. Ya que estamos, buscamos también las de Moto 3. No sé si esta será una moto de Moto 3, no lo sé. Yo no creo que eso sea. Aquí te pone imágenes de cualquier cosa al final. Esta tiene pinta. Estas. ¿Cuáles? ¿Estas? ¿Estas? Sí. Bueno, sí, pueden ser, parece más Bueno, chic. moto 2, moto 3. Moto 3 Moto simio. 3, Moto 3, sí. Bueno, pues ya sabemos cómo son Moto 3. Y cómo se llama moto 4. Moto 4 que no hay, creo que no hay ya, ¿eh? Moto 4 no llega ya. Qué pequeñas, ¿no? Sí, pues así son las carreras. Bueno. Esas motos las podemos conducir ya. Bueno, sí, también puede ser. Sí, Hay un sí. karting aquí de motos. Sí, ¿dónde está? Sí, no sé, está lejos, está lejos. Está casi en Campillos, creo. Un karting de motos. Bueno, no lo conozco, la verdad. Que nos conocemos más los de karts, ¿no? Sí, lo que pasa es que motos más son peligrosas. Sí, también. Son más endebles, no tienen solo dos ruedas. Que no tenga estabilidad como yo, pues quizá lo va a pasar mal, ¿no? Bueno, mini motos. Y bueno, si tienen cuatro ruedas, pues eso ya no será una moto, claro. Sí. Bueno, pero eso es. Bueno, vamos a hablar ahora del resultado de Champions League. Como hacemos siempre, tú uno y otro. ¿Qué te parece? Barcelona 0, Slavia Prague, Praga 0. Valencia 4, Lille 1. Nápoles 1, Salzburgo 1. Olympique de Lyon 3, Benfica 1. Liverpool 2, KRC Genk 1. Chelsea 4, Ajax 4. Borussia Dortmund 3, Inter de Milán 2. Y el miércoles. ¿Dónde está el? Ah, vale. Aquí está, miércoles. Bayern de Múnich 2, Olympiacos 0. Real Madrid 6, Galatasaray 0. Palizón, por cierto. PSG 1, Brujas 0. Aunque palizón. Sí. Dinamo de Zagreb 3, Shakhtar Donetsk 3. Estrella Roja 0, Tottenham Hotspur 4. Bayern Leverkusen 2, Atlético Madrid 1. Atalanta 1, Manchester City 1. Por cierto, el Atlético Madrid perdió y si hubiera ganado estaría ya en octavos. Ha perdido una oportunidad importante. ¿Dónde está en la Champions? Sí, la ha perdido. No, no, desde estar en los cuartos de octavos de final. Octavos de final. Bueno, los Europa League son muchos, no vamos a decir otros, solo los más importantes. A ver, el equipo español es Tuttenham 2, Sevilla 5. Basilea 2, Getafe 1. ¿Y dónde está? Ah, aquí. Español 6, Ludogorets 0. Paliza. Palizón, palizón. Borussia Mönchengladbach 2, AS AS de Roma 1. A ver cuál más sea importante. Sporting de Braga 3, Besiktas 1. Ah, Wolves 1, Slovan Bratislava 0. Apoel de Nicosia 2, Karabaj 1. Ahí había una importante que era Bueno. el Dudelange 2, 5 Sevilla, Ah, es palizón. que lo habíamos dicho antes, lo habíamos dicho Ah. antes. Te iba a decir este sí. Ese es el Lazio 1-2 contra el Celtic. Sí, además Celtic con un gol en el último minuto fue. Y dicen que no sé, no sé, no fue de Lazio. Sí, fue, creo que ¿Qué fue de equipo Lazio. más raro, no? Celtic de Glasgow. Lax. No, el Lazio es de Roma. No, Lax. Lax. Ese sí que no lo conozco. Ese ¿Y el no. PSV? PSV Eindhoven, ese es de Holanda. Sí, pues mira, Y CFR Cluj Rennes. Las 4, pues voy a ir 1. ¿Cuál habías dicho? Basilea. Basilea de Suiza. ¿Cuál habías dicho? Qué ¿Cuál? fortuna la mía. ¿Qué? No, que hay una. Ah, no lo No, conozco. era. Es como cuando anunció la televisión que salía. Crédito. Ah, vale, ya. Basilea. Sí. Bueno. Pues nada, ah, bueno, mira, este te toca decirlo a ti. Lugano 0, Malmo 0.
Bueno, empate del Malmo. Estaremos atentos de lo que hace también el Malmo. Y ya, Rangers 2 o Porto 0. También. Bueno, yo creo que ya hemos dicho unos cuantos. No bueno. Se puede ser así. ¿Es qué? Ahí está. Es que iba a consultar una cosa. Ah, bueno. Sí, aquí está. A ver. Decir que la próxima semana vuelve la CONCACAF Nations League, ¿eh? Por cierto. La próxima semana vuelve la CONCACAF Nations League, ¿vale? Decimos los partidos que hay. Como quieras. Vale. Pero veo como que faltan. Ah, no, que está, es que hay más abajo, vale. Bueno, venga, ya como tenemos espectadores allí en. Que es de la CONCACAF, si la siguen, pues lo decimos también, venga. Partidos de la CONCACAF Nations League. San Cristóbal de Nieves, Granada, el próximo. Todos en horario español, por cierto. Jueves a las 20. Belice contra Guayana Francesa el viernes a las 12 de la noche. A cero, sí. Bueno, 12 de la noche. Es que es horario de España. Ya, ya, ya. Ahí son muchas horas menos. San Vicente de las Granadinas, Nicaragua, el viernes a las 20. Antigua y Barbuda. ¡Antigua y Barbuda! del país del Baricarno. Sí, sí, que nos encontramos allí. Jamaica a la 1. Surinam, Dominica, el sábado a la 1:30. Todo Guayana de la noche. Contra Aruba a las 2. De la noche. Santa Lucía, República Dominicana, el domingo 17 a las 0. El Salvador contra Montserrat a las 4. El domingo, sí. De la madrugada. De la madrugada, sí. ¿Alguien se va a levantar para verlo eso? En España a lo mejor no, pero en México, por ejemplo, que en México son 7 horas menos, es más probable. Sí, sí, pero ¿quién se va a levantar aquí no. En España para oír la radio? Aquí no. Lo pondrán en la radio, ¿no? No creo, siendo de equipo tan poco importante, no creo. No. Si fuera México o Estados Unidos, a lo mejor, pero Antigua Barbuda y eso, no creo que lo pongan. Y las vírgenes británicas y las vírgenes estadounidenses. Ah, bueno, oye, pues estaría chulo un partido entre las dos selecciones. Bueno, decimos. Espérate, el último lo has dicho tú o lo has dicho yo. No veas yo. Cuántos países, cuántos sitios hay. Por eso, es que el mundo es muy grande. Vale, pero esto me tocaría a mí, creo. Islas Turcas y Caicos, San Martín, el jueves a las 21. Las Bahamas contra las Islas Vírgenes Británicas a la 1. San Martín está repetido, no sé por qué. El sábado contra Barbados, el sábado a las 21. Las Islas Caimán contra las Islas Vírgenes Estadounidenses a la 1:30. Así creo que queda como un micrófono, ¿no? Mira, tú oyes. Sí, claro, es verdad. Parece que queda como un micrófono, se está acercando a la línea de tiro, va a tirar. Gol, 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 gol. Golazo que anota el Getafe en su primera, 2-1. Getafe ganando. Bueno, ya se van a disponer a sacar el saque, se van a disponer a ir al área, se van a poder achutar fuera. Vaya, vaya. Muy bien. Tenemos maneras de periodista, muy bien. Sí, sí. Bueno, entonces, seguimos donde nos hemos quedado, aquí. Guatemala contra Puerto Rico el domingo a las 2. Domingo este no, el siguiente, ¿vale? Porque estamos en 17. Viernes 15, el Curazao Costa Rica a las 0:30. Martinica Honduras el viernes 15 a las 2 de la madrugada. Estados Unidos Canadá, partido importante parece, el sábado 16 a la 1. Panamá contra México el sábado 16 a las 3. Sí, efectivamente. Además solo importa a los que no seguís desde allí. Así que suerte para México también. Bueno, dicho esto ahora nos tocaría. Ah, te tocaría a ti. Sí. Venga, pues venga, hablamos de Córdoba, que está complicada la cosa, ¿eh? Hablamos de Córdoba, está complicada. Pues que el Córdoba tiene impagos. No vemos una solución en el horizonte. Pues sí. El capitán del Córdoba Club de Fútbol, Javi Flores, ha comparecido junto al resto de la plantilla para denunciar la situación que están viviendo sobre los impagos por parte del dueño de la entidad blanquiverde, Jesús León. No vemos solución en el horizonte y hacemos un llamamiento para que se tomen las medidas oportunas y pongan orden, según ha afirmado él. Flores ha mostrado la solidaridad con la plantilla y con el resto de los trabajadores del club.
que no faltan ni un día y no está pasando realmente mal. Son gente muy comprometida con su trabajo y tienen nuestro apoyo y tienen aquí toda la plantilla y vamos unidos. El jugador cordobés me ha manifestado que todo afecta desde que estoy aquí. Salvo los dos primeros meses, nunca se ha hablado de fútbol, se habla de problemas extradeportivos, te lo dice todo el mundo. Todos los días sale un problema. Que no dude nadie, que nosotros lo vamos a dar todo por el club y que no se ponga en duda. Y lo peor es que la cosa no ha acabado ahí, porque al presidente del Córdoba lo han detenido ayer. ¿Qué ha pasado? Pues este hombre era conocido como el Ocupa. ¿Por qué? Pues era conocido como el Ocupa debido a que pues el club se lo había comprado al anterior dueño, pero no había terminado de pagar lo que le debía. Entonces digamos que el club no era suyo realmente. ¿Qué pasa? Pues lo que ha pasado es que lo han detenido, ya ha prestado declaración. Y efectivamente, esto es lo que ha sucedido. En la comparecencia, el magistrado solicitó a González que ampliase información sobre el pago de la reforma de su casa en Madrid que construyó Brugal. También le solicitó que testificase para declarar si tenía conocimiento de la firma de la adenda al contrato, según la cual, siempre según la versión de León, se ha justificado el pago del millón de euros. González reiteró que el documento presentado por los abogados de León es una fotocopia con una firma incompleta, insistiendo en que ese documento no existe. Por lo tanto, está la cosa muy complicada. Y, por favor, rápidamente vamos a hablar de lo que ha pasado entre Real Sociedad y el Granada. Pues la Real Sociedad tuvo que vivir una auténtica. Ah, te toca a ti, ¿no? Esto lo he dicho yo antes, te tocaría a ti A ver, ahora. la Real Sociedad tuvo que vivir una auténtica odisea hasta llegar a Granada, donde este domingo se enfrentaba al cuadro local del partido que cerraba la jornada 12 de la Liga Santander. El avión en el que viajaba el equipo tuvo que desviar su aterrizaje a Granada, debido a las malas condiciones climatológicas, de donde los jugadores se dividieron en taxis hasta llegar al hotel de concentración. Creo que ya deberíamos hablando de las recomendaciones, ¿no? Porque es que. Es que hoy creo que no va a haber recomendaciones, porque es que vamos muy mal. Es que llevamos Vale, ya pues la Real tenía un previsto segundo. aterrizar sobre las 12:30 horas, 12:30 horas en el aeropuerto de Granada, aunque tras un par de intentos decidió cambiar el rumbo debido al fuerte viento que azotaba en la capital nazarí. El avión se dirigió a Málaga, donde pudo aterrizar sin problemas. Tras el vuelo, los jugadores se dividieron en grupos para coger taxis, ya que el autobús del equipo que se encontraba esperando en el aeropuerto de Granada. Finalmente, los jugadores pudieron llegar sin problema al hotel de concentración, con el tiempo suficiente para descansar y charlar antes de partir hacia Los Cármenes, el estadio de Granada. El viaje no ha supuesto nada, para nada, un mayor desgaste del equipo, que tampoco se demoró demasiado en llegar a la ciudad, lejos de las especulaciones que dudaban que ya que llegaron a tiempo. Pues nada, eso es lo que ha pasado. Cogí un avión, tuve que aterrizar en Málaga, como tú has contado, porque el viento impidió llegar a Granada, y 1.000 y pico euros en taxis en ¿Sí? total, y han sido 11 taxis, que lo han contado en la radio. Bueno, digo, hoy nos quedamos sin recomendaciones, ¿por qué? Porque es que entre las cartas no ha llevado mucho rato, ¿verdad? Sí. Y por eso digo. Nada, yo nada más que nada agradecer a todo el mundo lo que hayáis visto el programa, agradecerte a ti que hayas venido Aquí también. estés, estés. Vale. ¿Más chiste? Espérate, te va a estar muy fuerte esto, ¿eh? No va a llegar, ¿eh? Se va a cortar A antes. ver. ¿La estáis viendo? No se estaba Nos escuchando. despedimos con un karaoke que veréis mañana. Bueno, vale. Gracias por habernos visto, gracias por haberme acompañado, ¿vale? Tal vez Gracias. ya. Venga, el canal Jaca, Ciudad de Málaga. Canal Micro, Discord, Canal Manolo y también en Twitter lo Canal Manolo. Gracias por haber venido. ¿Esto lo escucharéis mañana? Pues, sí. Pero que gracias por haber venido, te digo. Es que tengo, es que se va a Gracias. cortar ya. Bueno, Pues. la semana que viene el sexto ¿Sí? aniversario. ¿Y mañana sabéis lo que tenéis? Venga, Tendréis vale. Doraemon. Gigante Eso. cósmico, en la vida real. Una sorpresa que vamos a hacer. Vale. Se va a cortar ya, sí. Venga. Gracias. La semana que Nos viene despedimos aquí con con el Doraemon. aniversario. Adiós. Sé feliz. Bueno.